La calle de Howard Phillips Lovecraft Hay quien dice que las cosas y los lugares tienen alma, y hay quien dice que no. Por mi parte no me atrevo a pronunciarme, pero quiero hablar de la calle. Esa calle la crearon hombres fuertes y de honor, hombres buenos y esforzados, de nuestra sangre, llegados de las islas bienaventuradas al otro lado del mar. Al principio no fue más que un sendero hollado por aguadores que iba del manantial del bosque al puñado de casas que había junto a la playa. Luego, al llegar más hombres al creciente grupo de casas en busca de un lugar donde vivir, se construyeron chozas en la parte norte y cabañas de recios troncos de roble y albañilería en el lado del bosque, dado que por allí les hostigaban los indios con sus flechas. Años más tarde, los hombres levantaron cabañas también en la parte sur de la calle. Por la calle paseaban arriba y abajo hombres graves de cónicos sombreros, cargados casi siempre con mosquetes y armas de caza. Y también paseaban sus esposas ensombreradas y sus hijos serios. Por la noche, los hombres se sentaban, con sus esposas e hijos alrededor de gigantescas chimeneas, y leían y charlaban. Muy simples eran las cosas sobre las que leían y hablaban, pero les infundían aliento y bondad, y les ayudaban durante el día a someter el bosque y los campos. Y los hijos escuchaban y aprendían las leyes, y las proezas de otros tiempos, y cosas de la querida Inglaterra que nunca habían visto y no podían recordar. Hubo una guerra, y los indios no volvieron a turbar la calle. Los hombres, entregados a su trabajo, Prosperaron y fueron todos lo felices que sabían ser. Y crecieron los hijos en la prosperidad, y llegaron más familias de la madre patria a vivir en la calle. Y crecieron los hijos de los hijos, y los hijos de los recién llegados. El pueblo fue entonces una ciudad, y una tras otra las cabañas se dieron al paso de las casas, sencillas y hermosas casas de ladrillo y madera, con escalinata de piedra, barandilla de hierro, y montante de abanicos sobre las puertas. No eran frágiles creaciones estas casas, ya que se construían para que sirvieran a muchas generaciones. Dentro tenían chimeneas esculpidas y graciosas escaleras, muebles agradables y de gusto, porcelanas de China y vajillas de plata traídas de la madre patria. Y así, la calle bebió en los sueños de un pueblo joven y se alegró cuando sus moradores se volvieron más refinados y felices, donde en otro tiempo no había sino fuerza y honor. Moraban ahora también el gusto y el deseo de aprender. Llegaron a las casas los libros y los cuadros y la música, y los jóvenes fueron a la universidad erigida en la llanura del norte. En lugar de sombreros cónicos y espadas cortas, de lazos y peluques, aparecieron adoquines en los que resonaban las cerraduras de los pura sangre y traqueteaban los dorados coches y aceras de ladrillo con montaderos y postes para atar los caballos. Había en aquella calle muchos árboles, ...olmos y robles y arces respetables... ...de forma que en verano el escenario estaba lleno de verdor... ...y de cantos de pájaros... ...y detrás de las casas había valladas rosaledas... ...con senderos flanqueados por setos y relojes de sol... ...donde por la noche brillaba mágicamente la luna y las estrellas... ...y las flores fragantes centelleaban con arrocío... ...así siguió soñando en la calle... ...soportando guerras, calamidades y cambios... ...una de las veces se marchó a la mayoría de los jóvenes... Algunos de los cuales no regresaron. Eso fue cuando retiraron la vieja bandera e izaron un nuevo pendón con estrellas y barras. Pero aunque los hombres hablaban de grandes cambios, la calle no los notó, ya que sus gentes seguían siendo las mismas y hablaban de las viejas cosas familiares en las viejas tertulias familiares. Y los árboles siguieron cobijando a los pájaros cantores, y por la noche, la luna y las estrellas contemplaban las flores bañadas de rocío y las valladas rosaledas. Con el tiempo desaparecieron de la calle las espadas, los tricornios y las pelucas. Qué extraños parecían los habitantes con sus bastones, sus altos sombreros de castor y su pelo cortado. Nuevo rumor comenzó a oírse a lo lejos. Primero, extraños resoplidos y gritos procedentes del río, a una milla de distancia. Luego, bastantes años después, extraños resoplidos y gritos y estrépitos en otras direcciones. El aire no era tan puro como antes. Pero el espíritu del lugar no había cambiado. La sangre y el alma de los antepasados habían forjado la calle. Tampoco cambió el espíritu cuando desventraron la tierra e introdujeron extrañas tuberías o cuando alzaron altos postes a fin de sostener alambres misteriosos. Había tanto saber antiguo en la calle que no era fácil olvidar el pasado. Después llegaron malos tiempos, en los que muchos de los que conocían la calle de antiguo dejaron de conocerla y la conocieron muchos que antes no la conocían, y se marcharon, ya que sus acentos eran toscos y estridentes, y desagradables sus expresiones y semblantes. Sus pensamientos se alzaron también contra el espíritu sabio y justo de la calle, de forma que la calle languideció en silencio mientras sus casas se desmoronaban, sus árboles morían uno tras otro, y sus rosaledas eran invadidas por la maleza y la basura. Pero un día sintió un estremecimiento de orgullo, cuando otra vez marcharon sus jóvenes, algunos de los cuales tampoco regresaron. Jóvenes que vestían de azul. Con los años, la suerte de la calle empeoró. Sus árboles habían desaparecido todos, y sus rosaledas fueron desalojadas por las paredes traseras de edificios nuevos, feos y baratos, alineados en calles paralelas. Sin embargo, siguió habiendo casas, a pesar de los estragos de los años y las tormentas, pues habían sido construidas para que sirviesen a muchas generaciones. Nuevos rostros aparecieron en la calle, rostros morenos, siniestros, de ojos furtivos y facciones singulares, cuyos poseedores hablaban exóticas lenguas y trazaban signos de caracteres conocidos y desconocidos sobre la mayoría de las casas anticuadas. Las carretillas atestaban el arroyo. Un hedor sórdido, indefinible, reinaba en el lugar y adormecía su antiguo espíritu. Una vez, la calle experimentó una gran excitación. La guerra y la revolución se habían desatado furiosamente al otro lado de los mares. Había caído una dinastía y sus degenerados súbditos se dirigían en tropel, con dudosas intenciones, a la tierra occidental. Muchos de ellos ocuparon las casas ruinosas que en otro tiempo conocieron el canto de los pájaros y el perfume de las rosas. Después, la tierra de Occidente despertó y se unió a la madre patria en su lucha titánica por la civilización. Una vez más flotó por encima de las ciudades la vieja bandera en compañía de la nueva y de otra más sencilla, aunque gloriosa, tricolor. Pero no ondearon muchas en la calle, pues allí solo reinaba el miedo y el odio y la ignorancia. Y otra vez se fueron los jóvenes, pero no como los jóvenes de otros tiempos. Algo les faltaba. Los hijos de los jóvenes de otros tiempos. Vestidos de color pardo oliváceo y dotados del mismo espíritu de sus antepasados, procedían de lugares lejanos y no conocían la calle ni su antiguo espíritu. Hubo una gran victoria al otro lado de los mares. La mayoría de los jóvenes regresaron triunfalmente. Aquellos a quienes había faltado algo dejó de faltarles. Sin embargo, aún reinaba en la calle el miedo y el odio y la ignorancia, porque eran muchos los que se habían quedado y muchos los extranjeros que habían llegado de lejanos lugares a ocupar las casas antiguas. Y los jóvenes que regresaron no vivieron ya en ellas. La mayoría de los desconocidos eran atesados y siniestros, aunque era posible descubrir entre ellos algún rostro parecido al de aquellos que formaron la calle y moldearon su espíritu. Parecidos y, no obstante, distintos, porque había en los ojos de todos ellos un brillo extraño e insano. Como de codicia, de ambición, de rencor o de celo desviado. La agitación y la tradición acechaban en el exterior, entre unos cuantos malvados que tramaban asestar un golpe de muerte a la tierra occidental, a fin de imponer su poderío sobre sus ruinas, como habían hecho los asesinos de ese frío y desdichado país del que venía la mayoría. Y el foco de esa conspiración estaba en la calle, cuyas casas ruinosas servían de agitadores. Resonaban con los planes y discursos de aquellos que ansiaban la llegada del día designado para la sangre, las llamas y los crímenes. La ley habló mucho sobre extraños conciliábulos en la calle, pero pudo probar muy poca cosa. Con gran diligencia, hombres portadores de insignias ocultas frecuentaron con el oído atento lugares como la panadería de Petrovic, la mísera escuela Rifkin de Economía Moderna, el club de Círculo Social y el Café Libertad. Allí se reunían un gran número de siniestros individuos, aunque siempre hablaban con cautela o lo hacían en lenguas extranjeras. Aún seguían en pie las viejas casas con su saber olvidado de siglos más nobles y pretéritos, de robustos habitantes coloniales y rosaledas cubiertas de rodo a la luz de la luna. A veces venía a visitarlas algún poeta o viajero solitario y trataba de imaginarlas en su perdido esplendor, pero no eran muchos tales viajeros y poetas. Después corrió el rumor de que en esas casas se ocultaban los cabecillas de una extensa banda de terroristas, quienes en determinado día iban a entregarse a una orgía de sangre, con objeto de aniquilar América y todas las bellas y antiguas tradiciones que la calle había amado. Corrían panfletos y periódicos por los arroyos inmundos, panfletos y periódicos impresos en múltiples lenguas y caracteres, portadores de mensajes de rebelión, de crímenes. En ello se instaba a las gentes a derribar las leyes y las virtudes que nuestros padres habían exaltado, a fin de ahogar el alma de la vieja América, el alma que nos legaron, a través de mil quinientos años de libertad, justicia y moderación anglosajonas. Se decía que los hombres atesados que se reunían en las ruinosas construcciones eran los cerebros de una espantosa revolución que a una orden suya muchos millones de bestias embrutecidas estúpidas sacarían sus garras repugnantes de los bardos inmundos de un millar de ciudades, incendiando, matando y destruyendo, hasta arrasar la tierra de nuestros padres. Todo esto se decía y se repetía, y muchos pensaban con temor en el 4 de julio, día del que hablaban los extraños escritos. Sin embargo, nada se descubrió que delatara a los culpables. Nadie sabía a quién había de detener para cortar de raíz la condenable conjura. Muchas veces fueron grupos de policías de chaqueta azul a registrar las casas ruinosas, porque también ellos se cansaron de hacer mantener la ley y el orden y abandonaron la ciudad a su suerte. Entonces llegaron los hombres de verde oliva cargados con sus mosquetes, hasta el punto de que parecía como si, en su sueño lamentable, le llegaran a la calle recuerdos de aquellos otros tiempos en que la recorrían los hombres de los mosquetes y los sombreros cónicos camino del manantial del bosque al grupo de casas de la playa. Sin embargo, no pudieron tomar ninguna medida para prevenir el inminente cataclismo, ya que los hombres atesados y siniestros poseían una astucia experimentada. Así, la calle siguió durmiendo su sueño inquieto, hasta que una noche se reunieron en la panadería de Petrovic, en la escuela de economía moderna, en el club del círculo social, en el café Libertad y en otros lugares, inmensas hordas de ojos abiertos por el horrible sentimiento de triunfo y expectación viajaron por ocultos alambres extraños mensajes y se habló mucho también de otros aún más extraños que debían viajar, pero de casi todo esto no se supo nada hasta después, cuando la tierra de occidente estuvo a salvo del peligro. Los hombres de Pardo Oliva no podían decir lo que ocurría, ni lo que iban a hacer, porque los hombres atesados y siniestros eran diestros en la ocultación y el disimulo. Pero jamás olvidarán los hombres de Pardo Oliva esa noche y se hablará de la calle como ellos hablan a sus nietos, porque fueron muchos los enviados, hacia el amanecer, a una misión distinta de cuantas ellos esperaban. Se sabía que este nido de anarquía era viejo, y que las casas estaban en ruinas a causa de los estragos del tiempo, de las tormentas y la carcoma. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche de verano sorprendió por su extraña uniformidad. En efecto, fue un suceso de lo más singular aunque muy simple porque sin previo aviso, a las primeras horas de la madrugada, todos los estragos de los años y las tormentas y la carcoma llegaron a su tremenda culminación, y tras el derrumbamiento final no quedó en pie nada en la calle, salvo dos antiguas chimeneas y parte de una pared de ladrillo. Nadie de cuantos vivían allí salió con vida de las ruinas. Un poeta y un viajero, que acudieron con la enorme multitud a ver la escena, contaron después extrañas historias. El poeta dijo que las horas que precedieron al amanecer contempló las sórdidas ruinas confusamente al resplandor de las luces eléctricas, y que por encima de los escombros se reencortaba otro paisaje en el que pudo discernir la luna, casas hermosas, y olmos, y robles y arces venerables. Y el viajero afirma, en vez del habitual hedor, reinaba una delicada fragancia como de rosas en flor. Pero ¿no son notoriamente falsos los sueños de los poetas y los relatos de los viajeros? Hay quien dice que las cosas y los lugares tienen alma, y hay quien dice que no. Yo no me atrevo a decir sino lo que os he contado de la calle. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta elabuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta elabuelokraken. Kraken. Correo electrónico admin arroba el blog de Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. ¡Hasta la vista!